Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Lo que vamos a analizar hoy es una armadura en Solid Wars en el plano. En este caso es como una especie de torre que sirve para, pues básicamente, soportar el peso de cables de alta tensión, de luz, de corriente eléctrica. Y entonces, pues aquí tenemos pues en el plano tenemos lo que son las medidas que tiene en este caso, la torre. Y cómo la vamos a modelar, y nos piden determinar lo que es los esfuerzos. Lo vamos a utilizar con elementos tipo cabeza de armadura o elementos lineales en SolidWorks. Y nos piden que tenga un perfil tubular especial de 2 pulgadas. Es un perfil circular de 2 pulgadas con un espesor de 0.125. Entonces, vámonos a SolidWorks, ponemos archivo nuevo, pieza, aceptar. Vamos a hacer una. En plano alzado, un croquis. Primeramente vamos a hacer el perfil. En este caso sería de 2 pulgadas. Aquí serían, bueno, está en milímetros. Ahorita lo voy a poner aquí 2 in. Voy a ponerlo en minúsculas, 2 in, para que me los tome como si fueran 2 pulgadas o 50.8 milímetros. Y otro círculo en donde tenga, en este caso, un diámetro de... serían 2 pulgadas menos 2 pulgadas menos un cuarto, o sea 0.25 pulgadas. Ok, 44.45 pulgadas. Bueno, si quiero que aparezca esto en pulgadas, voy a cambiar aquí a IPS, más fácil. Me vuelvo a meter a mi croquis, editar croquis, y aquí aparece que es de 2 pulgadas y 1.75 el diámetro, para que parezca en pulgadas. Y obviamente, pues ya el espesor que hay de aquí a acá, pues tiene que ser de 0.125 pulgadas. Bueno, ahora me voy a salir del croquis y lo voy a guardar como un archivo de librería. Me voy a archivo, guardar como. Lo voy a poner aquí en documentos. Voy a poner aquí tubo de 2 pulgadas por 0.125 de espesor pulgadas, y lo voy a cambiar aquí a que sea la segunda opción, SLD-LFP, o sea Live Fit Part. Es un archivo no nativo de SolidWorks, sino es de este tipo, y voy a considerar que lo guarde en documentos. ¿Por qué lo voy a guardar en documentos? No lo puedo guardar directamente donde en las librerías de SolidWorks por permisos de administrador. Luego no deja en todos los Windows guardarlos directamente. Entonces, primeramente lo vamos a guardar en documentos con esta extensión y ya lo voy a poner guardar. Me dice que esta operación lúdica puede contener operaciones que no están relacionadas con las seleccionadas. Desea crear una pieza de operación lúdica simplificada que no incluya las operaciones no relacionadas, o que tenga en cuenta que esto puede causar errores en su función. Le ponemos que no. Le voy a poner que no, es decir, me va a quitar operaciones que no estén relacionadas con el perfil. Va a poner que no. Y ahorita lo que tengo que hacer es que este perfil lo tengo que hacer, o este croquis tengo que hacerlo de agregado a una biblioteca. Para hacer eso tengo que irme aquí a croquis, clic con el derecho, y voy a poner aquí agregar a la biblioteca. A veces el anuncio que me apareció ahorita no aparece y directamente le pone una L aquí en el símbolo de croquis, aparece una L. Ya cuando aparece la L indica que ya puede ser agregado a biblioteca, y lo voy a poner guardar los cambios para que ya no haya, bueno, que guarde con los cambios de que el croquis ya está agregado a biblioteca. Si lo queremos desagregar, lo puedo poner eliminar a biblioteca, pero tiene que tener esta opción para que lo podamos utilizar en la armadura que nosotros tenemos propuesta. Bueno, entonces voy a cerrar este archivo y voy a crear uno nuevo, y voy a hacer el perfil de lo que es la armadura. Voy a trabajar en IPS, me voy a ir a plano alzado, croquis, y empiezo a hacer la figura que nos muestra aquí. En este caso, pues es todo, lo trabajamos en pies, pero lo vamos a trabajar en pulgadas. Supongo poner 40 pies, es una horizontal y líneas más o menos de este tipo. Entonces, voy a irme a SolidWorks, voy a hacer una línea hacia acá. Esta línea va a tener entonces una dimensión de 40 pies. Voy a poner 40 espacio FT, ya son pies, y ahí tengo ya la dimensión de 40 pies.
Y bueno, ya empiezo a dibujar las líneas. Voy a poner line para que me cargue el comando de la letra L, de la letra L del teclado, y me carga el comando de línea. Luego así más o menos, así. Ok. Vamos a ver qué más tiene el perfil. Sería de esta forma. Ok. Entonces, tengo que irme a hacer otra línea. De aquí a acá, así. Otra aquí así. Otra aquí así. Y a ver, vamos a ver cómo va esto. Y ok. Y otras líneas, una línea vertical, luego una horizontal y una vertical. Y luego otra línea de aquí a acá, y otra línea de aquí a acá, y luego una línea de aquí a acá, y otra línea de aquí a acá. Ahorita pues ya le pongo las medidas que le corresponden, ¿no? Creo que también lleva unas diagonales. Aquí nos muestra una diagonal así, así y así. Ok, entonces voy a hacer otra vez la tecla L para que active el comando de línea. Voy a dar un clic aquí, luego otro clic aquí y luego otro clic aquí. Ahí está. Bueno, ahora sí vamos a poner pues dimensiones, ¿no? Vamos a ver, ¿qué alturas tenemos? Tenemos una altura de 20, 20 y 15. Ok. Y bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a poner que de aquí a acá hay 20 pies. Entonces sería 20 FT. Luego de aquí a acá hay otros 20 pies. 20 FT. Y luego esta línea pues tiene 15 pies. 15 FT. Ahí está. Ahora vamos a hacer una línea constructiva. Esta línea constructiva pues va a la mitad de esta. Voy a poner vertical allí. Y bueno, yo sé que, vamos a ver, de la mitad, ahí tengo que definir que hay 20 pies de largo, 20 y 20, ¿no? Entonces, vámonos para acá, aquí voy a definir que este tiene 20 pies, que sería 20 FT. Ok, de esta línea a este punto tiene 10 pies, 10 pies. Y también de esta línea a la línea punteada tiene 10 pies, 10 FT. Y esta línea tiene, oh, y esta línea tiene 20 pies. Ahí está. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué distancia hay de aquí a acá? En este caso nos muestra que es de 8 pies y 8 pies. Muy bien. Entonces, la distancia que hay de aquí a acá es de 8 pies, 8 FT. Y la distancia que hay de aquí a acá es de 8 pies, 8 FT. Y ya con eso ya tenemos completamente definido a nuestro croquis con las dimensiones que nos proporcionaron, ¿no? Ya me salgo del croquis. Ahora voy a definir, voy a irme a aquí en operaciones. Lo voy a hacer con miembro estructural. Si no aparece aquí el módulo, doy clic con el derecho en el cinturón de barra de herramientas y le puedo poner aquí piezas soldadas y aparece uno que dice miembro estructural. Entonces aquí en miembro estructural, ah bueno, aquí hay una situación, aquí no aparece todavía, cuando quiero hacer miembro estructural, aquí aparece lo que es el estándar y su tubería, pero no está cargado el perfil que nosotros, son perfiles tubulares estandarizados, bueno, que se utilizan bajo normas, ¿no? De perfiles tubulares circulares. En este caso, pues no tenemos, tenemos la norma ISO ANSI, pero teniendo también puedo crear un perfiles personalizados. ¿Cómo hago esto? Ahorita todavía no tengo un perfil personalizado, es el perfil que creamos. Bueno, entonces lo que voy a hacer, me voy a ir a documentos, voy a checar lo que es la fecha de modificación. Aquí es este, lo voy a poner copiar. Le voy a poner copiar, me voy a ir a disco local D, me voy a ir a, perdón, disco local C, en archivos de programa, voy a ubicar, voy a encontrar la ubicación donde está mis perfiles. En este caso, puede que cambie para cada uno de ustedes. ¿Cómo checar dónde está la ubicación de nuestros documentos? Me voy a ir aquí a donde dice lo que es opciones. Me voy a ir a donde dice en opciones, en ubicaciones de archivo, y voy a buscar aquí perfiles de piezas soldadas.
Aquí debe de aparecer perfiles de piezas soldadas. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Perfiles de piezas soldadas. Y aquí me marca una ubicación. Aquí me parece que es SolidWorks Corp, SolidWorks, Lang, Spanish, Well Metal Profiles. Entonces yo me voy a ubicar esta ubicación que aparece aquí. Es la ubicación donde se guardan las librerías de los perfiles de pieza soldada o perfiles estructurales de perfil tubular. En este caso, pues entonces ya sé dónde está. Me voy a ir entonces otra vez a, primeramente, documentos. Copio este, lo voy a poner aquí, copiar. Después me voy a disco local C, en archivos de programa, en SolidWorks Corp. Aquí está SolidWorks Corp. En SolidWorks, en Lang, en Spanish, en Well Metal Profiles, y les va a aparecer estas dos carpetas. Si quieren que tener perfiles personalizados, pues crean la carpeta. Aquí la vamos a poner clic con el derecho. Por ejemplo, lo voy a poner aquí nuevo, carpeta. Voy a poner perfiles personalizados, perfiles personalizados 2. Y entonces, aquí en esta carpeta voy a poner una otra nueva carpeta. Voy a poner aquí tubo o tuberías, y dentro de tuberías aquí voy a pegar mi archivo que creamos. Le voy a dar continuar para dar los permisos de que lo pegue, el de tubo de 2 pulgadas por 125. Okay. Y entonces ya una vez que tengo esto, voy a ir a pieza soldada otra vez, creo otra vez en piezas soldadas, en miembro estructural, este comando. Ahora aquí busco perfiles personalizados 2, tuberías y mi elemento estructural. Y empiezo a generar mis grupos para hacerlo con ese perfil. Entonces, por ejemplo, sería este. Sería uno. Y ahora voy a poner nuevo grupo. Ahora voy a generar, por ejemplo, este, este, este. Voy a poner nuevo grupo que genera ahora este, este y este. Nuevo grupo. Le voy a pedir que haga este, con este y con este. ¿Por qué hacemos nuevos grupos? Porque luego SolidWorks no permite hacer todos los elementos de un solo grupo por la orientación que van teniendo, ¿no? Que tienen diferente orientación. Entonces, pues se recomienda hacer los grupos, por ejemplo, de los elementos que tengan la misma orientación. Si no les permite, damos otro nuevo grupo y ahí está. Y ya le voy a poner palomita. Entonces ahorita pues ya SolidWorks hace los perfiles, ahí está, fue la terminación tipo inglete a 45 grados de nuestra armadura, ahí está, ¿sale? Muy bien, la línea, obviamente la línea constructiva no le hicimos no le hicimos perfil porque es como quien dice, es una línea de referencia. Bueno, ahora vámonos a Simulation, nuevo estudio. Y voy a hacer un análisis estático. Le voy a cambiar el nombre. Bueno, y entonces en este momento SolidWorks automáticamente calcula las juntas de nuestra armadura. En este caso, como lo hicimos con perfil estructural, nos calcula que todos los perfiles sean elementos tipo viga. Para nuestro caso, ahorita vamos a considerar que sean elementos tipo armadura. Entonces, pues yo tengo que convertir todos estos elementos en tipo armadura. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues muy sencillo. Por ejemplo, damos clic con el derecho, editar definición y pedimos que sea cabeza de armadura. Para todos los elementos, cabeza de armadura. Por ejemplo, aquí este y este, lo voy a poner aquí que sea editar definición, cabeza de armadura. Ahí está. Este y este, okay. Este y este, igual que sean de cabeza de armadura. Y todos tienen que ser de cabeza de armadura. Entonces ahorita voy a cambiar a cabeza de armadura. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento tipo viga y cabeza de armadura? Elemento tipo viga, pues permite esfuerzos por flexión. Elemento tipo armadura nada más permite esfuerzos a tensión o a compresión. Ahorita para este caso pues lo vamos a hacer con elementos tipo armadura, nada más suponiendo que tengamos tensión o compresión sobre mis elementos de esta armadura. Entonces lo que estamos haciendo, lo tenemos que hacer uno por uno. Cuando lo tenemos en varias carpetas no permite seleccionarlos todos y cambiarlos todos de una sola vez, sino tenemos que estarlo haciendo de uno por uno.
si yo le doy aquí Key, Clock, Control, estos por ejemplo están en una misma carpeta, pues sí me los permite cambiar los dos a la vez. Pero bueno, ahí está. Ahí está ya lo que es ya lo cambiamos todos a cabeza armadura. Ahora vamos a definir lo que es el material. En este caso vamos a pedir que sea un material de IC1020. Entonces vamos a poner clic con el derecho, aplicar editar material a sólidos. Y entonces ahorita se carga lo que es el módulo, lo que nos aparece, donde aparece ahorita una ventana donde aparecen los diferentes materiales que podemos asignarle aquí a SolidWorks. Entonces vamos a ver, vamos a esperar a que nos aparezca la ventana. Ahí está la ventana, entonces IC1020, lo voy a poner a aplicar y cerrar. Ahí está ya. Ahí ya definimos los materiales. Vamos a definir los grupos de juntas, aunque las juntas yo sé que están bien. Voy a checar aquí, editar, siempre hay que checar las juntas, aunque sea. ¿Cómo sabemos que están bien? Pues tenemos que checar que sean, por ejemplo, en cada unión nada más exista una. Entonces aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Debe de haber 10. Entonces aquí vemos que hay 10, efectivamente. En dado caso de que fueran más de 10 o menos de 10, hay que poner aquí la opción de menor que, darle una distancia mucho menor que la que tengan los elementos para que nos calcule de nuevo las juntas. En este caso, pues no lo voy a hacer ningún cambio, lo voy a cerrar. En conexiones no voy a hacer ninguna conexión, todos son del mismo elemento, o sea, de elementos de tipo viga o armadura en este caso. Sujeciones, voy a poner aquí geometría fija. En este caso, una geometría fija en esta parte. Ahí va a estar fijo completamente en los tres ejes. Ahí se ven unas flechitas indicando la restricción en los tres ejes. Y en esta parte nada más tenemos restricción en el eje Y y Z. Entonces ahí voy a irme a sujeciones, geometría fija. Voy a seleccionar aquí, utilizar geometría de referencia. Selecciono la junta que viene siendo de este lado. Y voy a poner la referencia. Y aquí voy a poner que sea con respecto al plano alzado. Y aquí me aparece donde quiero restringirlo. Con respecto al plano alzado, puedo restringirlo, por ejemplo, a Z. Aquí voy a poner que aumente el tamaño del símbolo para que podamos visualizar un poquito más lo que es la flecha. Ahí está. Este es el eje Z, está restringido ahorita, que tenga 0 de milímetros de desplazamiento. Y el eje Y. Esos dos se van a estar restringidos. Y le doy palomita. Ahorita el simbolito cambió de tamaño porque lo aumenté en esa parte, ¿no? Bueno, a otra parte que también quiero definir aquí en geometría fija. Voy a pedir que ahora todas las demás juntas no se desplacen sobre el eje Z, estamos analizando sobre el plano. Entonces voy a utilizar el plano alzado. Perdón, las juntas serían todas las que me faltan. Menos selecciono todas las juntas. Sería esta, 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 esta y esta. Son 2, 4, 6, 7, 8. Son 8 juntas. Aquí tengo 4 y aquí tengo otras 4. Son 8. Y ahora voy a utilizar la geometría de referencia, voy a darle clic aquí para que aparezca para la opción de cargar la geometría de referencia, plano alzado, y voy a definir que está con respecto a la dirección del plano alzado sería perpendicular, va a estar restringido a 0 milímetros para que se defina en Z, ¿no? Aquí para que podamos visualizar que está restringido en Z. Ahí está. Sale. Ahora vamos a poner cargas externas, voy a poner aquí fuerza. En este caso, nuestro ejercicio nos dice que tiene una fuerza de 10.000 libras en esta parte. Entonces aquí voy a poner en junta, esta junta, la referencia, igual plano alzado. Y voy a poner que está en sistema inglés. Y aquí la distancia serían 10.000 libras. Y voy a poner que esté hacia abajo. Ahí vemos voy a poner que aumente el tamaño del símbolo unas 400 veces. Y ahí está la fuerza hacia abajo. 10.000 libras hacia abajo. Le doy palomita. Y ahora voy a poner la fuerza esta. Esta fuerza está en diagonal, hay que descomponerlo en. Voy a poner aquí calculadora, voy a utilizar la calculadora. Aquí está la calculadora. Bueno, entonces vamos a ver. Sería. Voy a utilizar la función 2.5 y 1 es para encontrar el ángulo. Entonces ahí voy a utilizar la función de tangente inverso, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y sería 2.5 entre 1, me da 2.5, entonces sería que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces aquí voy a poner 2.5, tiene que estar en DEC, trigonometría, segundo, tangente inverso. Me dice que es un ángulo de 68.2 grados, 68.2. Entonces si quiero conocer la fuerza en el eje Y, sería seno de 68.2, aquí voy a poner
Entonces, 68.2 por el seno me da 92 por 10.000, que es la fuerza, que es la hipotenusa. Entonces aquí me da una fuerza de 9.284.85. Entonces la carga me da de 9.284.85. Entonces voy a cargas, le voy a poner fuerza, selecciono la junta donde quiero la carga, en este caso es en esta, y utilizo una distancia de referencia en esta parte, le doy aquí en plano alzado, ahí está la punto de referencia, le voy a cambiar el sistema de unidades que está en sistema inglés, y voy a pedir que la fuerza esté sobre el eje vertical. Aquí activo, doy un clic aquí y sería 9.284.85 libras. Checamos que la dirección sea la correcta. Aquí voy a poner invertir dirección, que vaya hacia abajo, y doy palomita. Ok, entonces aquí ya hicimos esta fuerza, 9.284.85 es negativa, va hacia abajo. Podemos igual editarla y podemos decirle que la configuración del símbolo sea más grande, por ejemplo, unos 300, para que se vea igual del mismo tamaño que la otra, ¿no? Y entonces ahora sí, vamos a definir ahora la carga, la horizontal. Según esto, la horizontal pues tiene que ser 68.2, que es el ángulo que hay aquí acá, por 10.000 coseno. Entonces, vamos a hacer eso, sería 68.2 en coseno, tiene que estar en DEC, coseno por 10.000. Ahí está. Y me da 3.713.6. Ok. Entonces, me voy a ir acá a SolidWorks, voy a definir una carga externa, una fuerza, y voy a definir que tenga un nodo aquí, y sería la dirección de referencia, alzado. Y sería en este, o trabajamos en sistema inglés, y le voy a pedir que sea de 3.713.6 libras, ¿no? 3.713.6 libras. Y que vaya la dirección hacia allá, es correcta. Ya le voy a poner palomita. ¿Ok? Igual puedo modificar, me faltó modificar el tamaño de editar definición, el tamaño de la flecha. Ahí lo puedo poner que sea más grande, poner que sea 300 para que se aprecie bien la dirección. Y bueno, ahí se ven bien las fuerzas, ¿no? Y ya por último, pues ya hacemos la malla, le vamos a crear malla. Automáticamente, como es cabeza armadura, nada más genera lo que es un elemento por línea, ahí ya la genera. Y ya con eso, ya podemos definir entonces que las cargas están bien. Y ahora voy a poner ejecutar estudio. Ya están las cargas y las restricciones, ya están todos los datos, ya hicimos la malla. Y ahora sí ya tenemos el desplazamiento, ¿no? Que nos da una tensión de 1.559 por 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado, ¿no? Aquí podemos checarlo en editar definición, en el dibujo de tensiones, clic con el derecho, editar definición, y aquí podemos checar lo que es las unidades que están en esfuerzo, ¿no? Y está una escala automática de 48 veces aumentado. Si lo pongo en escala real, pues se ve que casi no hay deformación, pero si lo pongo en escala automática, pues ya me muestra ahí una deformación, ¿no? También podemos hacer una animación de esto. Aquí clic con el derecho en animar y se puede ver la animación de cómo se deformaría al aplicar la carga. Bueno, pues entonces tenemos 155 megapascales. Y 351 es el límite elástico, por lo tanto va a resistir perfectamente la estructura. Vemos los desplazamientos igual son de 3.6 milímetros. Pues está bueno, 3.6 por 10 a la 1, entonces sería 36.7 milímetros. Es básicamente pues despreciable con respecto a las distancias que manejamos ahí. Y pues el factor de seguridad, resultados aquí en definir trazado de factor de seguridad. Le decimos que lo calcule automáticamente para todos y damos palomita y nos marca aquí el factor de seguridad, ¿no? Voy a eliminar uno de ellos. Aquí está el factor de seguridad, doble clic y aquí marca el factor de seguridad que va que el mínimo es de 2.3, ¿no? Y el máximo es de 76. ¿Ok? Si me acerco, pues ahí puedo ver los colores, los diferentes colores que tienen los elementos. Y cuáles están en rojo, y cuáles están en verde, y cuáles están en azul. Pues obviamente los que están en azul son los que tienen menos
esfuerzo. Y aquí ya puedo decirle igual, le doy doble clic a la barra, le puedo decir que muestre cuál es el que tiene máximo. Aquí, por ejemplo, aquí tiene que el máximo factor de seguridad está aquí en este elemento y el mínimo es este. Si me voy a tensiones, igual le puedo decir doble clic aquí que nos muestre el máximo valor y el mínimo. Y pues podemos ponerlo que lo ponga en términos general el esfuerzo, ok, o lo ponga en punto flotante y ya pone todos los dígitos, ¿no? Y aquí ya podemos ver 155 megas y aquí tenemos 351 o en general 1.56 por 10 a la 8 y por 10 a la 8. Entonces aquí sería 1.56 y aquí es 3.5. Entonces por eso nos da un factor de 2 y el máximo está en este elemento. Es el máximo esfuerzo que tiene lo que es nuestra estructura, ¿no? Y el mínimo pues, está en esta parte, es el que nos dio el factor de seguridad mínimo. Voy a mover esto para acá. Y este es el que nos dio mínimo, 4.62. Bueno, pues entonces aquí ya comprobamos que nuestra estructura pues va a resistir y tiene un factor de seguridad mínimo de 2.25. Entonces está dentro de los parámetros, un factor de seguridad de 1.5 a 2.5 es correcto, 2.25 está bien. Bueno, esto sería todo. Hasta luego. Gracias por su atención.